va haver una exposició l'any 84 a la Sala Parpalló. Per tant, el que hem tractat és de aquest gran valor artístic que té l'obra de Jean Dioset, afegir un valor, una vessant molt més etnològica, és a dir, un contingut molt més vinculat a explicar la societat valenciana dels anys 50-70. Voldria citar al fotògraf, a Jean Dioset. Ell diu: "En la fascinació del descobriment inicial i no tenint altre fi que mostrar el que no existia al meu país, em vaig submergir amorosament en el sí del país, amorosament des del meu gust de la raó." La seva funció és molt clara. La gent, diguem, la gent major, les generacions grans, recordar aquell passat, i a les generacions més joves, com puga ser la meua, conèixer com era aquests moments. Tal com ho faria Dioset, després de conèixer-lo un poc més, en la mesura del que es pot, hem tractat que el verdader protagonista siga l'ésser humà, en el cas concret, l'ésser humà que habitava el territori valencià. Així, hem tractat de dividir l'exposició en 7 seccions. Només us diré el títol, i si teniu algun dubte, cap problema. Farem una presentació menuda, que és qui és el fotògraf, que és això que teniu així davant. Seguirem amb activitats agrícoles i ramaderes, la pesca, una economia de subsistència, uns costums i unes tradicions populars, transports i comunicacions, i ja a la part de dalt, sobretot, arreu de la península. Bueno, yo quería decir, la vida un poco de Jean Dioset es trabajo, solo trabajo. Es un señor que no tenía vacaciones, que no tenía domingos, que trabajaba en todo. Su obra es la multitud. No es solo un fotógrafo naturalista, como podemos ver aquí, sino que es un gran fotógrafo industrial, es un gran fotógrafo de arquitectura. Sus libros sobre el románico, sobre el gótico, lo dicen, ¿no? Es lo mejor, es lo mejor. Es un hombre que era un militante de la fotografía. Solo vivía por eso. Luego su hijo Michel nos contará eso. Luchaba para todo, todo. Para el papel baritao, para que no lo quiten. Para el papel plástico, para que lo quiten. Todo, todo era una militancia. Cuando montó la Galería del Chateau, fue igual. Son los últimos años de su vida y fue su trabajo. Yo me acuerdo de comer en su casa con su madre, con su mujer, y él salir a mitad de la comida para ir a trabajar al Chateau. El Chateau ha sido la más grande galería de Francia, la más visitada, no sé si ahora lo es aún. Como dice Michel, yo creo que es como un sacerdote, Jean Dioset. Es el sacerdocio de la fotografía y ha muerto así, como un gran, gran sacerdote de la obra fotográfica. Su trabajo es terrible, Michel nos contará luego, que sí que era... Yo he ido alguna vez a trabajar con él y era sin comer, sin beber, sin mear. Es todo. Así que era así. Trabajaba como de sol a sol, como los campesinos de aquí, cuando él vino aquí a fotografiarlos en el año 51. Y se preguntaba a mi padre, ¿cómo puedo hacer la foto que no va a hacer ningún otro? Y se fue a ver el padre de la novia, diciendo cómo hacer, y dice el padre, no hay más remedio, que sube a mis espaldas, ¿no? Y entonces mi padre se apuntaba con él a las 10 de la mañana siguiente por la boda, abajo de la escala. Escalera. ¿Cómo se llama? Y ha subido arriba en las espaldas del padre para hacer una foto. Él quería ver los dos. El chico y la novia, ¿cómo se dice? No, le marié, ¿cómo se dice? Le marié y los casados. Los casados, de ver los casados, pero con la gente debajo, ¿no? Y ha sacado una foto, nada más que una, la revelaba siempre y estaba muy buena. Aquí no sale, ¿no? Se toma el panel. Bueno, y fue la foto del año por la revista Time en Estados Unidos, que era una foto un poco rara, ¿no? Pero mi padre ha hecho cosas de este tipo muchas veces. ¿No? Por ejemplo, en Toulouse se construía el Concorde. ¿Se acuerda? El avión Concorde, ¿no? ¿Suena? No, suena. Y ha hecho una foto increíble, porque cuando aterrizar venía a una velocidad de 900 kilómetros por hora, ¿eh? Para aterrizar, ¿eh? El Concorde. Y la ha esperado al medio de la pista de aterrizaje así y hacer la foto y tal. Y fue cogida. Pero fue, sí, una foto increíble. Bueno, varias, puedo contar.
puedo contar montones, pero sobre todo la gracia a todos vosotros para esa exposición que está muy bien montada, muy interesante, y para nosotros, claro, es una gracia, ¿no? De tener, de poder intentar que sobreviva un poco la obra de mi padre, que es una obra enorme.